¿En Morelos se ha aceptado el 100% de reforma educativa o hay algunas islas donde aún hay oposición a esta reforma? Muy buen día. Creo que en general pudiéramos decirse que, por supuesto que los maestros están sumados a la reforma educativa. ¿Que hay cosas que no les gustan? Sí. Hay cosas que no les gustan, hay cosas que hay que modificar, transformar. Por supuesto, los mismos maestros hoy les toca evaluar el sistema educativo y el nivel de evaluación que se les ha aplicado. Porque puedo decir que sí están, aunque tenemos unas que otras preocupaciones, porque se han evaluado. Que sepa que los maestros de Morelos han dado una gran lección a la sociedad morelense porque han salido destacados, buenos, suficientes. Los maestros están cumpliendo sus escuelas y hoy vemos aquí maestros de excelencia, maestros excelentes que tenemos en Morelos cumpliendo las escuelas con su responsabilidad, cumpliendo con su obligación, y creo que la autoridad le debe todavía mucho a los maestros, porque los maestros de Morelos están cumpliendo muy bien. Okay. Maestra, ¿faltan maestros en escuelas a algunos niveles? ¿Faltan escuelas? Nos encontramos, ¿faltan ahorita que estoy recorriendo escuelas, nos encontramos que faltan maestros en algunas primarias, en algunos jardines de niños. Estamos en eso, ya platicamos con el maestro Fernando Pacheco, y él está asegurando que en lo más pronto posible, en una semana, estarán cubriendo ya los maestros que faltan en las escuelas. Y no sabemos por qué, pero ahorita mismo estamos viendo que se puedan acomodar algunos maestros que nos encontramos aquí por algunos asuntos especiales, y estaremos en este, cuando terminemos de los asuntos aquí en Cuautla, nos vamos a trasladar al IEBEM para hacerle ver que nos encontramos con algunos maestros que están dispuestos a cubrir esos espacios. ¿Se han cerrado escuelas en Morelos por falta de maestros? ¿Usted tiene el registro de las últimas escuelas que se han cerrado y de qué niveles? Sí, se han cerrado principalmente primarias, también secundarias técnicas, pero fue... ¿Cuántas? Estamos hablando de unas 25 escuelas, cuando mucho, en el estado, y es no necesariamente cerrar por día, sino en un rato cierran la escuela o hacen alguna protesta para llamar la atención a los padres de familia, y la autoridad, creo que me ha tocado ver que están atendiendo inmediatamente para escucharlos y luego comprometiéndose a cubrirlos. De estas 25 escuelas que pasaron, se han cerrado, ¿cuántas han reanudado sus actividades? Todas reanudaron, solo fue por un rato, y todas las demás reanudaron con el compromiso de cubrir inmediatamente a los maestros. Bien. Por último, tradicionalmente los representantes del CENTE, los integrantes del comité, están haciendo labores del comité, y hoy los vemos frente a grupo. ¿A qué se debe este cambio? Sí, me agradezco mucho la pregunta. Estamos en otros tiempos. Estamos en los tiempos de que el dirigente sindical debe de estar cumpliendo una función. Solo somos 10 compañeros que estamos liberados al 100% de la escuela, y los otros restantes cubren la mitad de la jornada en la escuela y la otra mitad como dirigentes sindicales. Con el gran compromiso, hoy los que estamos dentro del comité ejecutivo sabemos que llegamos a servir a nuestros trabajadores, no llegamos a servirnos de ellos, llegamos a atenderlos al 100% como debe de ser, reestructurando y dándole otro rostro al CENTE. En estos tiempos donde todo se evalúa, donde estamos pidiendo que las propias autoridades y el sistema educativo se evalúe, hoy nuestros maestros que son evaluados y que son los mejores maestros, exige que el sindicato también esté en la profesionalización y que también seamos evaluados y que también ejerzamos. Si tenemos a los mejores maestros, hoy tenemos que ser los mejores dirigentes también. Gabriela Bayón, gracias. Muchas gracias.